Ministerio del Interior. Informar la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, hemos realizado un operativo denominado Resplandor, en conjunto con Policía Comunitaria y el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, precisamente al encontrar informaciones de que se estaban tratando de comercializar objetos que se consideran precisamente objetos del patrimonio cultural en la ciudad de Esmeraldas y esta ciudad de Quito. Como resultado, precisamente, tenemos al momento dos ciudadanos detenidos que estaban pretendiendo comercializar estos objetos. Estos objetos, como señalamos, estaban tratando de ser comercializados a personas interesadas en la ciudad de Quito y en la ciudad de Esmeraldas. En ese sentido, la Policía Nacional logró las 73 piezas pertenecientes a bienes culturales, 37 de ellas de marfil y 36 de color amarillo, que presumiblemente se trata de oro, en la ciudad de La Tacunga. Igualmente 23 bienes pertenecientes a patrimonio cultural, 11 de color amarillo, presumiblemente oro, 5 de cerámica y 8 de otros materiales. Estaban siendo ofertados en aproximadamente 2 millones de dólares. Eso era lo que ellos estaban solicitando, pidiendo por este lote, se lo quería vender como un conjunto, y 2 millones de dólares obviamente no es fácil que cualquiera lo pueda pagar. Porque en este caso de delitos contra la cultura, como así lo define el COIP, lo que se rescata es el valor cultural en sí, la antigüedad, la filiación, porque realmente fijar un valor económico muchas veces, ¿qué es lo que incentiva a este tipo de crímenes que está concebido como delincuencia organizada? Se ha determinado por parte del técnico, específicamente para la audiencia de flagrancia, se determinó que una de las piezas pertenece a la cultura tolita. Ustedes, como saben, esta es una de las primeras culturas y asentamientos de aquí en el país. Entonces, la relevancia histórica es la que examina el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El tráfico de bienes patrimoniales es la tercera fuente de recursos y de movilización del mercado negro después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Estamos hablando que la movilización de plata internacional alrededor de este ilícito es bastante importante a nivel internacional. Por eso los mecanismos que cada uno de los países puedan llegar a implementar para asegurar y garantizar básicamente la protección de sus bienes culturales y patrimoniales. Ministerio del Interior.